Hola, ¿qué tal amigas y amigos Metalheads? Bienvenidos a un nuevo video. The Chasm nos presenta su noveno álbum de larga duración con el título The Scars of a Lost Reflective Shadow. Esta es una banda proveniente desde México, a pesar de que ya están radicados en Chicago. Nos traen 9 nuevos tracks y una duración de 42 minutos. Tenemos una banda que está a cargo de 2 personas. La mente maestra, el señor Daniel Corchado, en vocales, guitarra y bajo. También tiene un pasado en lo que es Incantation. Y tenemos al señor Antonio León en lo que es la batería. Esta es una banda que es formada en el 92 y ya nos trae pues este nuevo material, que déjenme decirles que es una recomendación de mi querido amigo Roy del canal Metal Hungers, y la verdad es que es una tremenda banda de death metal. Precisamente me parece que es de las que más tiene pues todo este toque, ¿no? Especial, este toque que es de excelencia en lo que es este género musical. Y sí, precisamente este es un material que es así, de mucha calidad, de mucho nivel. Aquí vamos a disfrutar en cada instante, en cada momento que nosotros estemos pues escuchando este material. Para la gente que le gusta el metal extremo, el metal hecho con energía, con huevos, con ganas, con toda esa vehemencia, con toda la violencia necesaria, está cargada este material. Tenemos aquí una producción que está muy bien lograda, es una producción que les podría decir que sí se siente como que orgánica. Tampoco es que vamos a tener aquí un sonido que sea súper procesado ni nada por el estilo. Tratan de siempre cuidar pues este ambiente, este entorno, este aroma de lo que es el death metal, digamos de la vieja escuela, pero siempre tratando de ir un paso más adelante, tratando de siempre ser muy incisivos en cada instante. Y ciertamente este señor Daniel Corchado también tiene un pasado en lo que es la banda Cenotaph, una de las bandas también importantes de lo que es México, la escena del death metal. Así es que músicos como estos pues nos presentan material que es de calidad. Y sí, que es verdad de que en cada instante, desde el principio hasta el final, este material nos va a hacer disfrutar muchísimo. Vamos a encontrarnos con 2 guitarras que son fabulosas. Se logra apreciar nítidamente, muy claro, el asunto de lo que es esta dualidad de guitarras, ¿no? Tanto lo que es el aspecto de armonías, el aspecto de lo que es inclusive hasta las melodías, el aspecto rítmico, realmente que está muy bien plasmado acá. Son riffs absolutamente devastadores, son riffs muy punzantes, muy agresivos, muy violentos, muy incisivos, que en cada momento te van a mantener enganchado. Este es un material que busca justamente eso, siempre estar a la expectativa, siempre estar qué es lo que nos va a seguir mostrando la banda. Durante todo este trayecto, durante toda la duración de este material, no va a haber ningún momento que sea aburrido, no va a haber ningún momento que digamos esté de sobra. Yo diría que es un álbum que va al grano, que va dispuesto a destruir todo, a devastar todo. Esta banda se comporta como una auténtica máquina demoledora en cada instante. Los riffs precisamente son así mismo, ¿no? Guitarras que te retumban, te golpean en cada instante. Toda esta técnica muy bien ejecutada de lo que es el death metal. Vamos a tener pues un trémolo picking ahí también, muy súper embaladísimo. También el aspecto de lo que es el muteo de las cuerdas, del palm mute, siempre los distintos arreglos, tanto como la guitarra líder, digámoslo así, como la guitarra rítmica. Realmente que está muy bien logrado ese aspecto, armonías fabulosas. También vamos a tener pues solos que, si bien es cierto, no son tan extensos ni que vamos a estar aquí atiborrados de solos, pero sí que cuando aparecen lo hacen con mucho vértigo, con esa verticalidad, con ese aspecto pues siempre de mucha vehemencia que está plasmado este material. El bajo de la misma manera pues se comporta. Siempre va a estar bien acompañado de lo que es las guitarras, acompañando, dándole ese toque, pues ese punch importantísimo, que siempre se va a agradecer de que un instrumento como estos pues escuche bastante bien, y lo logra en este material. Especialmente yo diría que en equipo de sonido se lo logra apreciar mejor, tiene un mayor impacto. El aspecto de lo que es la batería, les puedo decir de que está muy bien lograda. Es una batería que tiene unos arreglos fabulosos, se comporta a la altura, al nivel de lo que es las guitarras, y ya las guitarras pues nos regalan riffs que son poderosos, alucinantes, recontra disfrutables. La batería de igual manera, o sea, es un manejo espectacular de lo que es la caja, los redobles, el aspecto del hi-hat suena fabuloso, el aspecto también de lo que es el ride, especialmente lo que es combinaciones de lo que es crash con lo que es el ride, el doble bombo que se escucha súper bien, siempre tiene
esa intención, ¿no? De reforzar todo ese aspecto de los blast beats que los tenemos aquí prácticamente que casi que todo el tiempo, ¿no? Velocidad, contundencia, el aspecto de lo que es el manejo, ¿no? Las transiciones, que si bien es cierto, sí que vamos a tener momentos un poquito apenas desacelerados, siempre la banda nos va a ofrecer este instante, este momento de ser muy agresivo, muy veloz, y la batería que la verdad, como les digo, es colosal. Súper buen trabajo, unas vocales que se comportan de igual manera con todo lo que tiene que ser el death metal, plasmando pues toda esa ira, toda esa rabia, el aspecto también pues de muerte. El ambiente se percibe justamente así, ¿no? Súper fúnebre, ese ambiente también hasta de sangre, el horror se escucha así las vocales. Y también tienen este efectito como que una especie de reverb, eso también se agradece bastante, eso le ayuda a dar mucho más este impacto, mucha más profundidad a este material. Mis temas favoritos de este material, los que les podría recomendar, a pesar de que todo el álbum es muy equilibrado y tiene pues cada una de las canciones, yo diría que te va a mostrar algo, siempre ellos te van a ofrecer algo de donde pues tú disfrutes cada instante. Está muy bien planificado, pero especialmente el segundo y el tercer track fueron de mis favoritos, me volaron absolutamente la cabeza. También hay ciertos como que arreglos de lo que es la producción, como para darle un entorno un poco más siniestro a este material. Realmente que es un golazo de disco, es fabuloso como este tipo de bandas nos ofrecen un material que es de altísimo nivel y que más que nada va a ser del disfrute de todos ustedes. Esto es para romperse la cabeza, esto es para moshear a lo loco, inclusive en las presentaciones en vivo seguramente que ofrece la banda. Tenemos aquí muchos instantes de mucha intensidad y asimismo pues la banda va a tratar de siempre cranear cómo ofrecernos aún mucho más ese paso adelante, ese plus, ese valor agregado que siempre un material de estos debe de tener para que sea de impacto, para que nosotros lo tomemos en cuenta como, ¿por qué no?, lo mejor del año. Mi calificación para mí es de un 9.3 sobre 10, un gran disco. Si bien es cierto, yo no conocía a la banda, me puse a checar un trabajo del 2004 y realmente que está buenísimo. O sea, qué buena banda, qué buen material. Da gusto tener este tipo de bandas siempre en este aspecto, ¿no?, de nuestro continente americano, que brillen con luz propia, y esta es la forma, con material de primer nivel que yo les recomiendo un montonazo escuchar de principio a fin. La banda de Chasm, y este es su nuevo larga duración. Y más nada por el momento, mis amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.